Buenas noches, Puerto Rico. Ha comenzado otra edición más de En tu Zona Deportiva a través de WIPR 940M. Le saluda Freddy. Rodríguez Junior, y como todos los viernes, usted está escuchando aquel programa que enlace el deporte y la radio en tu zona deportiva. También le damos la bienvenida a todas esas personas que ya se están conectando a través del internet a nuestras tres páginas: Originando WIPR 940M en Facebook Live, el Club de la Zona, la página que siempre regala boletos para los grandes eventos deportivos o en tu zona deportiva PR. Y rápido le le doy la bienvenida a mi compañero de En tu zona deportiva, el coach de la zona Jorge J. Buenas noches, Freddy. Buenas noches a todos los amigos que nos engararan con su sintonía todos los viernes en este su programa de en tu zona deportiva. También le damos la bienvenida a José Luis Maldonado del periódico Vegabajeño de la Cultura al FED, con la cámara en mano, y a nuestro Master Control de los Indios de Mayagüez, gritó un fanático Juan Vélez. Buenas noches, Freddy. Saludos a Jay y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través del Facebook Live. Como siempre, eh, orgulloso de compartir aquí con todos ustedes. Igual nosotros, compañeros, la semana pasada en nuestro aniversario, muchas personas a través de las redes sociales me preguntaban quién era Juan Vélez y a través de el segmento final de en tu zona deportiva, segundo aniversario, Juan estuvo compartiendo incluso también el evento de la Triple W. Esto fue en el área de Manatí y ya poco a poco las personas conocen al compañero Juan Vélez a través de la internet. Esto es la magia Jorge J. de las redes. Sociales. Así que bienvenido en tu zona deportiva. Vamos rápido al tema porque hay un tema eh, bien interesante en esta nueva temporada. Que hoy comenzamos la nueva temporada, gracias a Dios, a la gerencia de WIPR, Eric Delgado, nuestro presidente, y a nuestro vicepresidente que está en sintonía, el señor Bobby Díaz. Roberto Bobby Díaz, gracias por la confianza para nuestra tercera temporada de En tu Zona Deportiva. Y vamos a comenzarlo en grande con un gran ejemplar que marcó la historia en el hipismo puertorriqueño, la historia del ejemplar Versace Jet, y para llevarnos a través de este recorrido, para la nostalgia, para la información que educa y que entretiene con nosotros nuevamente el amigo, compañero y comentarista hípico. Noel Arufat, mejor conocido como el Doctorazo, bienvenido nuevamente en tu zona deportiva. Saludos y muy buenas noches y gracias por tenerme aquí, Freddy, muy honrado, pasándola excelentemente aquí y vamos para adelante, vamos a, a, a ver qué gran, ese gran ejemplar ese Jet, cómo fue su vida, sus anécdotas, para pasarla excelentemente bien aquí. Quiero también agradecer al compañero Joe Bruno. Compañero y colaborador de En Tu Zona Deportiva, anoche toda esta semana, estuvimos hablando mucho sobre este programa, eh, testeándonos, eh, cogiendo los ensayos. Él estuvo en ese momento grande donde este ejemplar gana la Copa Confraternidad, estuvo en las entrevistas, y es una persona siempre que está dispuesta a darle la mano a este gran proyecto en tu zona deportiva, en la parte hípica. Así que muchas gracias al compañero Joe Bruno. Bueno. Vamos a lo que vinimos. Eh, ¿Quiere decir algo antes el compañero Jorge J.? No, Freddy, este, darle las gracias a... A Noel por estar aquí nuevamente con nosotros, esta es la segunda vez que participa, le damos la más calurosa bienvenida y nos sentimos orgullosos de que usted esté aquí participando con nosotros en la noche de hoy. En Muchas esta gracias. noche excusamos a la compañera Mónica Capas que tenía un compromiso ya Socorre. previo, pero el próximo viernes estará nuevamente, esperamos en Dios con nosotros, así que un abrazo a nuestra compañera Mónica Capas que es también parte de esta nueva temporada de En tu zona deportiva. Bueno, Noel, eh, vamos a comenzar con la historia de este ejemplar Versa Jet que si hay algo que resalta, aparte de sus grandes logros, victorias, récords, etc., es que son dos cosas. Primero, vamos a ir por parte, pero primero, su madre es una campeona y, y, y su hijo logra eh, eh, lo que la mamá ¿verdad? logró en un momento dado. Y segundo, este ejemplar estuvo lamentablemente, diría lamentablemente Jorge J y el compañero Noel, eh, Muchas lesiones, muchos problemas, siempre estaba este, en recuperación, pero aún así se las arreglaba mágicamente, por decirlo así, para tener un gran rendimiento. Vamos a comenzar de la etapa de, de, de verse ya en sus comienzos, quiénes son sus padres, para que conozcan a los amigos que no conocen la hípica, ¿verdad? Y nos siguen viernes tras viernes, de mano del doctor Azzo Arufat. Pues mira, este, este ejemplar, eh, un ejemplar que fue criado. Y sus padres fueron el Gran Trijet, un ejemplar con más de 40 ganadores clásicos en la hipica tanto local como internacional. Y su madre, Berset Dancer, una yegua que sí. de hecho venía por, por el dan de Ribot Berset. Uh -huh. Un gran ejemplar con grandes récords de pista. Y realmente, pues, pues traía este, muchas posibilidades de un gran de un gran campeón con este con este linaje que tenía este ejemplar. La familia Parkus, la familia Parkus fue fueron las, los poseedores de esta yegua y fueron los que los que realmente pues llegaron a hacer eh, que se diera este cruce y fue, como digo muy interesante muy muy competitivo este, este ejemplar pero realmente su madre Campeona del Caribe en el 1983. Su padre, como le dijo, 40, 40 ganadores clásicos. Increíble, esa época. Fue grande, grande, grande. Y como le dije, eh, entrena entrenada en aquel momento por el señor Babi Maimó, padre del que fue entrenador de este caballo Mercedes en 10 años luego. Exactamente 10 años luego fueron eh, fue que empezó con eh, empezó Javier Maimón a entrenar este caballo este lo que es Pucho Maimón que lo conocemos con Pucho Maimón Jorge Maimón discúlpenme y, y como le digo este fue tuvo tuvo unos comienzos eh, no, no, no presentaba este este sal, salir ganando en muchas ocasiones se le hizo un poquito cuesta arriba Tener esa victoria luego de varias de varias de varios intentos. ¿Por qué? Eh, ejemplar que es pues como digo, tuvo, tuvo sus lesiones desde de, 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 de Potro. Desde Potro no fue este ejemplar sano en su totalidad. Y poco a poco pues fueron trabajando con este caballo. Luego eh, sale que, que llegó hasta el clásico del Caribe, perdiendo su carrera antes del clásico del Caribe, haciendo una gran carrera, pero perdiéndola antes de llegar a ese clásico del Caribe, y, y donde donde pues nada, siguió evolucionando. Fíjate, vamos a, a, a darle un, un par por el momento a la historia, uh -huh. para recalcar algo que es bien importante. Muchas veces cuando estos caballos, la madre, el padre, son campeones, o Rey el amigo Noel Arufay los amigos que están escuchando a través de la radio de internet, no precisamente los hijos, ese linaje eh, tiende a ser campeón. Y esto lo hemos visto un millón de veces: que hay una uh -huh. subasta, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Eh, los venden carísimos estos ejemplares y no llegan a hacer ni caballo de reclamos de 10.000 hacia arriba. Y es algo que, que ha pasado un montón de veces. Eh, sorprende que su mamá eh, logra este tipo de hazaña y este, este ejemplar, Jet, a aún plagado de lesiones comienza a tener victoria cuando muchas veces las recomendaciones eran, según nuestras notas, que le dieran descanso uh -huh. al ejemplar. Cuando él gana este clásico del Caribe, y vamos por la parte de que él pierde la carrera antes, ¿cómo fue ese momento en esa época, en el 1993, si no me, no me falla la memoria, uh -huh. eh, en el hipódromo en Canoanas? Pues mira, eh... La historia en este, en este caso fue que llevamos, aparte de eso, 10 años con una sequía de ganar un clásico del Caribe. Luego de haber ganado dos clásicos del Caribe consecutivos, Guaybanés, en el 82 y en, el, en y en el 83. Desde ahí no teníamos un ganador clásico. Tuvimos favoritos, pero no ganábamos, no llegábamos a ganar los clásicos. Siempre que fue en Puerto Rico, se llenaba. Se llenaba el hipódromo de punta a punta. Pero teníamos, le, le faltaba, nos faltaba ese, ganar ese clásico. Y llegar a este caballo, llegar a ganar este clásico, nos llenó, ¿sabe? De, de orgullo, nos llenó de regocijo, porque era tanto tiempo que no teníamos esa victoria, que nos faltó. Hablando del linaje de los caballos. Sí, eh, no, el, el tener un padre y una y una y una y una yegua tenemos sensacionales seguridad un que lo con un linaje espectacular. no tenemos no tenemos que cualquier otro. Pero de ahí es que nosotros hay que, de, hay que, llevarse, hay que dejarse llevar, ¿okay? porque... porque la, el porcentaje de que un caballo salga bueno es mayor si el linaje es bueno. Claro, ¿Okay? sí, sí. Tenemos suerte de que pueda salir un gran campeón de un linaje que no, que no haya sido un linaje victorioso, pero sí este nos da un poquito de porcentaje de que, no, de que nos puede salir bien la cosa. La parte, la parte genética está ahí. Cuando, uno, mm -hmm. cuando un ejemplar viene de un linaje como este, este, pues la parte genética está ahí ahora. Eh, y, y, y lo que hago es tratando de recapitular lo que ustedes han eh, discutido en los últimos minutos. Y es que eh, eso no garantiza el que no. un caballo venga de un linaje de un padre y una madre ganadores o excepcionales. No lo garantiza que ese, ese ejemplar a su vez va a culminar siendo un ejemplar ganador. Desde que empieza, sino que es un proceso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con, con seres humanos. Pues tenemos un papá y una mamá donde eh, eh, son altos. Este por ejemplo. Y el muchacho sale alto. Pero eso no garantiza que va a tener unas habilidades para X o Y deporte. ¿Cierto, falso No, es así. Y, y la genética en este caso es más difícil uno buscar calidad. ¿Ok? Que se dé de una calidad, que se dé de este 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 rasgo de, de buen corredor que, que tal vez una un fenotipo que sea eh, lo que es lo que ve uno por encima el fenotipo de que de que uno salga con el pelo de un color uh -huh. o, o, o los ojos de un color Correcto. es muy diferente la calidad la calidad para para transmitirla es un poquito más complicado lo que meter la genética aquí bueno, compañeros, vamos a nuestra primera pausa en, en tu zona deportiva. Eh, las redes quieren explotar muchas uh -huh. preguntas. Me están también testeando el teléfono de este servidor. Pero cuando regresemos, vamos a continuar con la historia de Jeep luego del clásico del Caribe. ¿Qué pasó con el ejemplar? Así que usted siga conectado a través de WIPR en la radio y a través del internet. Y recuerde que luego de este programa vamos a estar llevando a cabo transmisión de los Vaqueros de Bayamón, porque WIPR es la casa oficial de los Vaqueros de Bayamón en el baloncesto superior nacional, que hoy visitan a los Atléticos de San Germán. Pausamos y regresamos. <music> ¿En dónde más? ¿En donde más? ¿En donde más? más? En tu zona deportiva. ¿En donde más? ¿En donde más? ¿En donde más? más? En tu zona deportiva. La gente se activa, activa, en tu zona deportiva, activa, activa. Todos lo saben, activa, activa, en tu zona deportiva, activa, activa. En tu zona deportiva. De 7 a ocho, como Loboso. Con lo que saben de los detalles, 940 M es tu lugar. Con los atletas de calibre mundial. Están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. En donde más, en tu zona deportiva 940 AM. Regresamos en tu zona deportiva a través de WIPR 940M. Freddy Rodríguez, quien le habla. Noel Arufa, el doctorazo, hablando de la historia de Versailles. Jorge J. José Luis Maldonado en la cámara y el pulpo de los controles de los indios de Mayagüez. Juan Vela y saludamos. Que ya se comunicó con nosotros. La compañera Mónica Capa, que está en una asignación especial. Y me dice: Freddy. Los escucho fuerte y claro a través de la radio en Puerto Rico. Así que saludo para Mónica. Saludos para Mónica. El próximo viernes te esperamos aquí con el favor de Dios. Bueno, el tema está súper interesante. Nos quedamos con la etapa donde la serie del Caribe 1993, Versus Jet, hace historia en Puerto Rico. Gana el clásico del Caribe. Logra lo que su mamá también logró. Pero. Pasó algo próximamente, ¿qué fue? Noel? Luego en el próximo año, luego de eh, este caballo continuó su victoria, eh, explotó, como digo yo, en ese momento, comenzó a, a dominar la división. Va al, al el próximo año, eh, lo que todo potro nativo, va al clásico con fraternidad del 94. Y ahí sale también, se, se da en Puerto Rico y sale victorioso y es el primer ejemplar en poder hacer el dúo de Clásico del Caribe y Clásico Confraternidad. Ahí pasó eh, un cambio, estuve hablando con el compañero Joe Bruno, en el Clásico del Caribe gana con el jinete Juan sintron Juan sintron Y en el Clásico, en la Copa Confraternidad, gana con otro jinete, este fue Andy sí. Hernández. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el cambio? Este ejemplar, como le digo, Juan Sintrón... Eh, este... Uh, hubo un tiempo que cuando ganó el Clásico del Caribe compitió con este, con este ejemplar, pero eh, el, el Juan Cinturón ya es un, una persona que de, ya él estaba a punto de, de su retiro, él, él, él estaba un poco retirado ya cuando sale ganando el Clásico del Caribe. Uh -huh. okay. un, un jinete puntaba poco. Luego le dan y sale la oportunidad que le dan a Andy Hernández de poder montar. El, el caballo y, y que lo hizo sensacional, de hecho lo, lo, lo empezó a montar antes del clásico del Caribe. Y en la Copa Confraternidad, él, tiene, ah, otro, de Copa él tiene otro entrenador también. Sí, en el clásico Fraternidad ahora mismo no tengo la idea de Pablo Schneider, fue el que lo entrenó. Sí, para ese clásico confraternidad se, eh, se me había olvidado ese dato, pero sí, cambió también a Pablo Schneider, un, un entrenador venezolano. Que eh, montó, que vino a Puerto Rico e hizo grandes, grandes cosas. O sea que con esos, aún con esos cambios de entrenador y de jinete, que son cambios grandes para un ejemplar, logra en el 94 entonces quedar eh, ganador del, del, del clásico Confraternidad. Sí, y un ejemplar, como le digo, que posiblemente en cada carrera que él hacía, cada carrera se Tenía una mini fractura que siempre terminaba fracturándose. Que tenían que volver a operar, lo que tenían que trabajar con este caballo. Y este caballo, cada vez que corría, se pensaba que era su última carrera. Y volvía este caballo a querer seguir corriendo. Y llega a ser el ganador de clase confraternidad en ese modo. Yo estuve viendo una entrevista, ¿verdad? Trabajando para este programa de hoy, para este especial. Y me llama mucho la atención eh, que en un momento dado. El ejemplar eh, Versailles. Los mismos doctores no aseguraban que él regresara a la pista. Cuando de momento salía ganador, Jorge ah, J Era una cosa increíble. Increíble, es increíble. Como un ejemplar pudo sobreponerse a, a, a tantas eh, situaciones físicas, ¿verdad? Y aún así salir victorioso. Me informa el compañero eh, Joe Bruno. Que lo que pasó con Juan Cintrón era que no estaba retirándose era que simplemente el caballo perdió una carrera con él y decidieron sus intereses pues quitarle el caballo muchas veces vemos esto en la actualidad Juan mm. Carlos Javier eh, o Edwin Castro con estos jinetes mm. pierde un ejemplar que los dueños los intereses entienden que no debía perder esa carrera y deciden probar suerte con otros jinetes ¿me entiendes? ¿qué crees que ¿verdad? eso solamente lo sabe Dios pero como experto en la hípica, aparte de Berceche, otro ejemplar que, que hayas visto con, este, con esta posibilidad de que se lesiona y vuelve y llega a la carrera y luce espectacular, ¿quién ha seguido estos pasos? ¿O es el único en la historia de la hípica en Puerto Rico? Si vemos bien, realmente este caballo casi es único. <laughs> único porque este caballo, aparte de, de ser. Espectacular en la pista con, con, con estos récords y todo era hasta espectacular para veterinaria. Para la clínica veterinaria era un, era un triunfo. Ellos eh, este, mandaban ellos cada vez que, que tenían esas placas de este caballo de esa pierna y veían tanto tornillo. Cada vez que ellos se fracturaba un pedacito, ahí le metían un tornillo. Cada vez que se fracturaba otro, le metían otro tornillo. Y este caballo terminó que esto parecía, esto era increíble, todo el mundo se quedaba con la boca abierta de esas patas llenas de tornillos, increíblemente, así corría y cada vez se fracturaba y volvía, y volvía a fracturarse y volvían a meterle un tornillo, increíblemente, y, y, el, y, el, y el riesgo de que este caballo, cada vez que tenía operación o cada vez que tenía una fractura, que le diera... Inflama eh, sí. la infección en el hueso que uh -huh. se llama la minitis en caballo uh -huh. era bien alta y este caballo superaba todo eso de verdad que es algo increíble que, que como como usted dijo y como yo dije hace unos minutos que este caballo se haya podido sobreponer a tanta adversidad física a tanta operación este cuando hoy en día eh, este no. con muchas con, con mucho menos hay caballos que los tienen que retirar sí. con mucho menos dolor, con mucho menos eh, situaciones uh -huh. físicas. Hay caballos de esa misma sí. categoría que se han retirado no, rápidamente. Y, y la, la pregunta de, de, de mire que, que estoy haciendo memoria, buscando a alguien que sea parecido, y, y no, me, no me viene a la mente, sí hubieron grandes ejemplares, y hubieron grandes ejemplares con problemas, pero de la durabilidad de este caballo, de años, de pasar año tras año, tras año, tras año, Corriendo, donde fue tanto a, hasta, hasta correr internacionalmente, a correr el Clásico del Caribe, siendo favorito. Es muy probable que en los anales de la veterinaria tenga que haber esa data, tiene que sí, estar no, ahí. Eso, como, 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 como un ejemplo de, de, de lo que le ocurrió a ese caballo y cómo trabajar ese tipo de, de, de situaciones. No, Fíjate, y... Es importante mencionar también que estuve viendo también otra entrevista de la época, donde el entrenador Maimó. Eh, comentó sobre que él sabía ya cuando él no estaba en el hipódromo o el, el grun de la cuadra le decía que tenía el caballo ya en hielo, era que estaba pasando algo. Ya uh -huh. él lo conocía, sabía de sus frecuentes eh, lesiones. Fíjate, otro dato importante antes de seguir con la historia de él: cuando él gana en el 1993 la serie del Caribe, él gana bastante cómodo, pero en la Copa Confraternidad lo que él dio fue una pela. Sí, sí. Fue una, un, un, un él, él ganó ampliamente. Ampliamente. Ampliamente, eh. aunque como le digo, entiendo que él, la calidad de lo que él se ganó en el Clásico del Caribe, no eran de la gran calidad que se ganó en la Copa Confraternidad. Eh, eh, muchos más caballos en el Clásico del Caribe del, ocho, del 93. Menos caballos en la Copa Confraternidad del, de este, del, del próximo año. Este era, era un poquito, era un poquito más no era tan no era tan fuerte como la fue, no fue la competencia fuerte. no era tan tan, tan. Oye, hablando de competencia, los amigos que están en la radio a través del internet, hubo un momento en la historia del hipismo puertorriqueño y los que somos fanáticos de él, nos pasamos viendo esas carreras en YouTube del canal del hipódromo, del canal del compañero yo Bruno, etcétera, de otros compañeros cuando estaba ese mano a mano y como lo gozamos entre Verses Jet Badin Bomber, vuelve Candide. Fue sí. una época dorada Gloriosa. en el ritmo uh -huh. puertorriqueño. Gloriosa. Yo recuerdo, no, Freddy, no. para esa época fue la época que a mí estuve trabajando con el compañero Joe Bruno, uno de mis grandes amigos de, de tantos años en el hipódromo. Y de verdad que como técnico allí eh, me disfrutaba las carreras. O sea, era un trabajo, pero también me lo disfrutaba porque, no, es como sí, dice Freddy, fue una época dorada. No, ¿Qué me parece y, esa época? No, espectacular. este Ver eh, todo el mundo esperando esos. ...tipos De duelo, ese duelo contra, contra Banding Bomber fue ...que fue mismo. espectacular. Y este caballo, como digo, siendo nativo, tenía esa desventaja. Lo echan en esta milla. Sabíamos que, que Banding Bomber le iba a salir cerca del paso. Caballo que, que corría este verset de Bercerger corría un poquito. Si, si lo dejaban poner, se crecía mucho más. Y para podérselo ganar, Banding Bomber se tuvo que ir a fraccionar muy violento. Y al final. Esto le descontó mucho al mismo Andy Bomber, que por poco pierde, ganó la carrera no ampliamente como él lo hacía en, en carreras anteriores. Él dominaba fácilmente a los otros ejemplares. Sí. Llegó el es sano. Siempre se iban al Tommy Dame, como hablamos sí. en Arroyo Abichuela. Tremenda, tremenda época. Estaba también otro ejemplar que, que que no dominaban tanto como era Badin Bomber, como era Vuelve Candibé, pero sí dan su pelea, entre ellos Don Prude, Don Prude eh, Vuelve Candibé. Eran ejemplares muy este, fuertes. Este, mire, aquí yo tengo una lista: Golden En, El Balco, Señor Testigo, Buen Deseo, Tío Roberto C, Bello Amanecer, Sler y hoy, Todos grandes ejemplares, grandes ejemplares de su época, que al son de hoy. Uno se lo menciona a cualquier hípico de esa época y le vienen a la mente. Sí, este, yo lo vi, corrió, ganó tal clásico, porque fueron grandes en su época. Y también cinco lesiones, eh, tengo a través de las notas de, de esta asignación de hoy, de la historia de Versailles, cinco lesiones eh, fuertes que fue operado este ejemplar. Eh, es increíble. Yo creo que la historia de él está en los campeonatos pero también está en las recuperaciones sí, para lograr ese campeonato, lo que lo hizo grande. No, como digo, este, este, este caballo fue, como le digo yo, muchos de, de los veterinarios García Blanco que los daba de ejemplo de, la, de, la, de las fracturas que tenía y de que ese caballo seguía compitiendo seguía compitiendo en grandes ligas Mira, yo me acuerdo de que para, para más o menos para el 2000 corrió un caballo en Estados Unidos que ganó el Kentucky Derby, que era bárbaro y este caballo recibió más o menos una fractura parecida a la que, a la que tenía Berset Dancer. Y Bárbaro nunca no pudo poder recuperarse. Y murió al año después de wow. eso. Y ellos deseando que este caballo, por para que sea para recría. Y no pudieron salvarlo. Wow. Bueno, mis amigos, vamos a nuestra segunda pausa en, en tu zona deportiva. Pero cuando regresemos. Vamos a estar hablando con el doctorazo hípico sobre cuánto fue el, el dinero, Esta el cachimiro de, de este ejemplar, la victoria, amigo. Eh, aquellas carreras clásicas, uh -huh. cuál fue la más que te gustó, quién lo montó mejor, etcétera Luego de la pausa, así que regresamos breve en En Tu Zona, Zona Deportiva. deportiva. están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. En donde más, en tu zona deportiva 940 AM. Regresamos en tu zona deportiva a través de WIPR 940M. Todos los viernes, el programa que enlace el deporte y la radio en tu zona deportiva. Y recuerden, todos los sábados a las 12 del mediodía en la cancha radio. Usted se entera del baloncesto de la NBA de Puerto Rico, el béisbol, todos los deportes en la cancha radio al mediodía, los sábados a través de WIPR 9. 40 AM. Si conectaste ahora a través de la radio, la internet, estamos con la historia del ejemplar Versace Jet. Vamos ya cubriendo la mitad de lo que fue su gran y gloriosa eh, historia y carrera a través del hipismo puertorriqueño. Recuerden que luego de acabar en tu zona deportiva, pasamos con los compañeros allá a la cancha Arquelio Torres en San Germán, donde los vaqueros de Bayamón. Visitan a los atléticos, todo esto a través de WIPR940M, el compañero Hernán Choqui Miranda, ya está listo, junto a Jaime Ruyán Aquí tenemos al compañero invitado, el doctorazo Noel Arufá Noel. Antes de continuar con, con la entrevista, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cuándo es tu programación? Bueno, sí, yo tengo mi programa de Facebook Live casi todos los días de carreras locales, eh, casi siempre al mediodía, de entre 12 y 1 de la de la tarde. Este, como digo analizando siempre las carreras del, 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 de las carreras locales aparte de eso siempre también en mi página disponible el consenso de simulcasting porque también nosotros continuamos con el simulcasting los miércoles siempre estoy de colaborador en el programa de, de televisión con, los, con mi cuadro de, de los colaboradores hípicos y como le digo siempre es disponible para el servicio de todo el que necesite mi ayuda. Estás Amén. activo en el hipismo Puertorriqueño. Súper, Eso es súper, súper bueno. Claro que sí. ¿Cómo te pueden conseguir? A través del doctorazo. Mismo, los La página mía se llama Los Doctorazos Hípicos por Facebook. Y también invito a los amigos a que eh, sigan también a Estudio Hípico con Joe Bruno. Yo eh, Bruno, desde que comenzó este programa, ha estado de la mano con este servidor. Así es. Así que siempre recomendamos, y él nos está a la mano también, Estudio Hípico con Yo Bruno, búscalo a través de las redes sociales, al igual que el doctorazo hípico, todos, a través también ayudando, a través de en tu zona deportiva y en tu zona deportiva PR. ¿Cuánto, cuánto fue que hizo el ejemplar ya en dinero, en premios, en clásico? Dime, Noel wow, mira, este caballo eh, toda su carrera, incluyendo los clásicos tanto del Caribe como con Fraternidad acumuló 650 mil casi 700 mil dólares en premios wow. con eh, 32 carreras ganadas en 58 participaciones, o sea que este caballo tenía más de un 50% de ganar carreras, incluyendo tenía que haber subido mucho más si fuéramos a hablar del 1, 2 y 3 que posiblemente los segundos y terceros este caballo tiene que estar sobre los 75 o 80% en ese 1, 2 y 3. Increíble, Fred. Eso, en todas, o sea, 50, 58 carreras. Ah, con, 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 incluir, como digo, con las lecciones. Con las, lesiones. Con lo las que cinco saben. operaciones. Y fuertes. no corriendo en reclamos bajos. Corriendo siempre con lo mejor de la división. Con la crema de la crema. Increíble. Un comentario, leí y antes de continuar. Es impresionante, Freddy. Eh, eh, hemos, 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 en, esta, en estos minutos que llevamos de programación, eh, yo sabía algunos datos, obviamente, no sabía todos los datos uh -huh. que eh, Noel nos ha traído en la noche de hoy, eh, y de verdad que es impresionante eh, que este caballo haya logrado todo eso que ha logrado no solamente el 50 y pico por ciento de las carreras ganadas eh, los 1 2 y 3 que, que tienen que okay. ser un, un, un fracatán como dicen en el campo aquí más el dinero que generó es considerable no y tienes que hacer el share market, que ese 1 2 y 3 cuando llegaba segundo a veces el que le ganaba era un ejemplar como badin bomber como, mm, sí. como sí, vuelve wolvere sí. Pero sí, que, no que era. con ese perdía cualquiera Jorge claro, Jay, no. es así, y así. con unos tiempos eh, impresionante, de hecho, este caballo antes del Clásico del Caribe, este cabilla, caballo había hecho para la milla y un 16, 1.44, perdiendo, pero perdiendo por pescuezo, medio cuerpo, la carrera, perdiendo abajo, pasando unos fraccionales de súper espanto. O sea, que, que este caballo lo hizo grande, perdiendo lo hizo grande, y cuando lo ganó, pues lo hizo más grande todavía. Oye, Noel, eh, algún dato que tú como fanático. En esa época, antes de entrar a los medios como comentarista hípico, eh, te impactó este ejemplar. ¿La parte de su victoria, algo, algún momento, algún clásico que, que siempre recuerda del ejemplar Bersellier? Pues fíjate que más el más dato que yo me acuerdo fue cuando derrotó a Vuelve candive Sí. ¿Te Porque sí, eh, fue en una distancia tal vez que no era la, la que él era su fuerte. La que él dominaba. 1400 metros. Siendo 1.23, wow. este caballo siendo nativo, hacer 1.23, yo entiendo que este caballo tal vez hubiera hecho una mejor carrera con Bandit Bomber en distancias cortas. Exacto, sí. Con esa carrera que me demostró a mí de 1.23, este caballo hubiese sido y ganarse, más contendor contra Bandit Bomber, tal vez en distancia corta Oigan, amigos, y ganarse a Vuelve Candy B. En esa época, en esa época, en esa época <laughs> pues no estamos hablando al final de ya cuando época. ambos estaban ya para, para que los retiraran. Estamos hablando sí. en una época en que ambos eran competidores sí. y ganarse a vuelve candidato. Le voy a decir algo importante: ¿sabe? Eh, lo que es el Clásico del Caribe y, y la Copa Confraternidad es como decir el Super Bowl en Estados Unidos. Eso es correcto, ok. Y poder ganar un Clásico del Caribe. Posiblemente es más difícil que tal vez un Super Bowl que es uno contra uno. Y llegar a ganar un Clásico del Caribe, posiblemente los mejores jinetes, mejores caballos, nunca lo hicieron. Ahora vimos Juan Carlos Díaz, el mejor jinete en Puerto Rico, claro, sí. por años, y no ha podido ganar un Clásico del Caribe. Es increíble. O sea, por eso les digo, no es tanto que tengas el mejor caballo, también es el, un poco la suerte. Y este caballo, tener todo en su contra. Y poder ganar las dos, no una, las dos, es, es, es increíble. Pero estuviste hablando de un dato fuera del aire mientras estábamos en el barrio comercial. Y me llamó mucho la atención de que estuvo en manos de extranjero... este caballo. Sí, este caballo, como le dije, comenzó con Jorge Maimó. Uh -huh. eh, su, y su, los mejores, como digo yo, donde, donde, donde Maimó tuvo que, que echarse al hombro este caballo con todas esas dolencias. Luego eh, Pablo Schneider, que fue también, lo tuvo que también, pero, pero realmente Maimón fue el que, el que lo tuvo que cargar, como digo yo. Estuvo Pablo Schneider y luego lo tuvo Rafael Solano. También, Pablo Schneider y Rafael Solano, no puertorriqueños. Raro, pero sí, sí, sí pasó eso. De que tuvieron Rafael Solano, no era puertorriqueño, creo que también era venezolano, si no me equivoco. Y Pablo Schneider que también no era venezolano, era venezolano. ¿Cómo termina el ejemplar Él, ¿Cómo sale de la pista esa última carrera? Cuéntanos un uh -huh. poco, aquellos que no son fanáticos del hipismo, ¿cómo termina esta brillante carrera? Pues mira, eh, este caballo, eh, el 27 de agosto de 1998, luego del fallido intento contra banding Bomber, eh, cuando corrió en mil 2004, más adelante eh, cayó vencido por un orgullo borico. este caballo, este, después de eso, lo, desee, lo dijeron, vamos a retirarlo. No, no es el mismo caballo, ya sus dolencias seguían en, en, empeorando. Y como había atado tanto y tanto a, a alipi, tanto alipismo como para sus dueños, ellos deciden sacarlo de la pista ya. Decían, vamos a retirarlo. Se va fuera del, del hipódromo y después lo regresan. Lo regresan. Eh, lo tiene un tiempo un entrenador y luego pasa a manos del señor García Blanco o de entrenamiento o del cuidado del señor García Blanco el mismo veterinario que fue el mismo que siempre estuvo con él eh, batallando con esa con esa con esa con esas dolencias y este caballo siempre que se vio este caballo parecía se veía mejor cada día con todo y que iba aumentando en edad. en edad. Este caballo se veía siempre impresionante, siempre se veía contento. Increíble, increíble un, un ejemplar así. Pucho Maimó, puertorriqueño, eh, Schneider, venezolano. Eh, Solano, me informan eh, de los hermanos dominicanos que están, en sintonía, eh, dominicano, okay. que están en sintonía. Gracias al compañero Joe Bruno que me está enviando eh, los textos. Eh, los hermanos dominicanos del hipódromo en República Dominicana están en sintonía, les enviamos saludos al igual que en Nueva York. Esto siempre que hacemos programas hípicos en tu zona deportiva siempre están respaldando y hacemos números bien impresionantes gracias a todos ellos, porque por ustedes es que seguimos haciendo programas como el de verse Jet, el de Vuelve Candivé en un momento dado uh -huh. o traemos temas interesantes referente a la hípica. Bueno, Bien interesante el tema, nos queda aproximadamente 13-12 minutos. Puede que terminemos el programa un poquito antes, porque tenemos que conectarnos con el partido entre los vaqueros de Bayamón y los atléticos de San Germán, pendiente a WIPR 940M. Eh, este ejemplar, Berserker, una vez fuera de carrera, ¿obtiene cuál premio? Está en el Salón de la Fama del Lipismo de aquí, internacional. Cuéntanos sí, un poco. Este caballo pues, sí, llegó a ser este, uno de los partícipe del Salón de la Fama del Hipismo puertorriqueño, la, lo más que un, de cualquier ente, de caballo en Puerto Rico pode, podía llegar a ser. ¿Ok? Este, tanto él como, como como digo yo, como, como todos, se le agradece, como digo, mucho lo que hizo por nuestra Hípica y se, se salta el Salón de la Fama del Hipismo donde lo hizo espectacular. ¿Cuál distancia eh, crees que fue la más que dominó Versalles. Bueno, en términos eh, donde donde él pues fue fue eh, super dominante y donde él se dedicó siempre a correr fue en distancias largas, esas carreras de milla y octavo entiendo que eran su mejor caballo que podía fraccionar bastante fuerte y terminar con bastante fortaleza en los finales que le dio tantas victorias. El caballo no sabemos cuánto hubiera hecho en distancias cortas, porque no se llevó tanto a llevar a distancias cortas, las distancias cortas lo podían llevar a, a una lesión un poquito, tal vez entiendo yo, más severa que lo podía haber sacado de carrera, tal vez temprano. indefinidamente y mucho más temprano. Noel, este caballo tuvo, tuvo descendencia. Este caballo no, este caballo no llegó a tener, este, no lo llegaron, nunca llegó a, a tener descendencia. Este, pero nada, con lo que fue, nos dio muchas alegrías eh, y mucha, mucho, muchas anécdotas agradables. Oye, podríamos llamar, o te atreves, vamos a cambiarte la pregunta. Eh, para ti, Noel, el doctorazo, eh, comentarista hípico, que estás todo el tiempo pendiente a la hípica puertorriqueña, a la hípica de Estados Unidos, el mundo entero, ¿podrías poner en ese ranking? ...a este ejemplar Berseguer... ...los primeros cinco caballos de Puerto Rico... ...o tú crees que no está bien? Yo entiendo que este caballo... ...posiblemente sea el primer caballo... ...en ese ranking... ...el primer, el caballo. primer caballo en ese ranking... ...porque no tanto impresiona... El, ...lo que hizo... ...impresiona cómo lo hizo... ...la forma que lo hizo... ...con todas esas dolencias... ...y hacer todo lo que hizo... ...fue increíble... Con, ...como te digo un clásico del Caribe donde no fue favorito, donde tuvo que batallar con grandes, pero grandes ejemplares que lo hicieron después sensacional y llegar a hacer todo lo que hizo, pues, este caballo para mí está uno. Sí podemos decir, hubieron caballos en Puerto Rico grandes, hasta el mismo Mr. Frisky salió a Puerto Rico, pero Excelente. diferencia, diferencia. Este era nativo. Y este era nacido en Puerto Rico versus caballos que venían de Estados Unidos, Bo George, Mr. Frisky, Bandy Bomber, sí, todos importados. Pero como este, ninguno nativo. Noel, mucha gente se pregunta eh, qué pasa con estos grandes ejemplares una vez fallecen. Eh, Cómo se dispone de estos ejemplares eh, brevemente, pues sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero mucha gente me ha, se me han acercado, me han preguntado eso. Yo quisiera que fuera usted la persona que le explique a las personas cuando un ejemplar de esta, de este calibre como uh -huh. Vuelve Candide, eh, Versellet, eh, y todos estos grandes ejemplares cuando fallecen, cómo se dispone de estos ejemplares. Simplemente se entierran o se les hace un tipo de, de monumento donde los demás puedan, puedan uh -huh. ver estos ejemplares. Hay un lugar donde uno puede ir y verlos, sí o no, sí no, en el, el, en el hipódromo Camarero hay grandes ejemplares eh, este, enterrados. De hecho, eh, han desenterrado ejemplares de enterrados en hipódromos con el hipódromo de Carolina de las Casas y los han llevado los restos al hipódromo Camarero a, y con y los han enterrado allí. Le han hecho su, su memoria, Biblia y todo y están puestos para, para el disfrute de cada uno. De hecho, ahora mismo pues tenemos el, 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 el museo del hipismo puertorriqueño en el hipódromo Camarero, donde exhiben mucho de los de los de, lo, de las herraduras, montaje, Monta. eh, sí, eh, de todo eh, de, pues, de caballos que fueron grandes en la hípica puertorriqueña. Oye, cambiando un poquito el tema y eh, te agradecemos toda la historia a ti y al compañero yo Bruno sobre Verse Jet. Esta noche se va a llevar a cabo una premiación, algo en el hipismo puertorriqueño, que sea de la propia voz de nuestro experto Noel, que nos diga qué es lo que está pasando en la noche de hoy en el hipismo puertorriqueño. No, este, este, a eso de las, de las ocho y media de la noche va a comenzar eh, la premiación de los premios camareros, eh, de los mejores premios, de los mejores caballos del año. ¿Quién fue el caballo del año? ¿Quién fue el jinete del año? Eh, ¿Quién fue el aprendiz del año? Uh -huh. ¿Okay? Y por divisiones, ¿quién fue del dosa, dosañero del año? El importado, tanto el importado como el nativo. El tresañero del año. Y como digo, lo más grande, el caballo del año. <laughs> el caballo Eso todo el mundo año. lo está esperando. Un ¿Quién, más, ¿Quién será? Le enviamos las buenas vibras a todos los compañeros, en especial claro sí. a mi hermanito José Dan Vélez, <laughs> sí, que va estar claro. por ahí también celebrando. Eh, y me imagino que debe estar Michega, <laughs> debe el estar gran Michegas en ese grupo, sí. pero sí. también ha habido grandes grandes. No, yo una, en Puerto Una Rico. anécdota con, Mich con Michegas, cuando antes de partir a su compromiso en Ghosting Park, este pasado 2018 para representar a Puerto Rico, no tuvimos la oportunidad, WIPR, en tu zona deportiva, de cubrir sí. ese momento casi ya cuando se lo estaban llevando. Y mis hijas que están aquí en el estudio, este servidor, fuimos aparte hacer la entrevista a tenerlo, y yo estuve caminándolo un poquito por las uh -huh. cuadras y por la pista, ah, y sí. fue algo impresionante cuando el ejemplar eh, obtiene el, el triunfo, aparte de nosotros como productores, este, periodistas deportivos, fue algo bien, bien, bien emotivo sí, para sí, mí sí. Y personal. Por la amistad tan grande con José Dan Vélez, que me ha tratado como su hermano, y por permitir que nuestro grupo de trabajo, mis hijas y este servidor, pudiera tener el caballo campeón de Puerto Rico, eh, tan cerca. Fue algo bien grande. Y yo invito a los amigos que siguen a través de, de las redes, a través de la radio, en tu zona deportiva, que no necesariamente son fanáticos hípicos, son fanáticos de otros deportes, baloncesto, el béisbol, lucha libre, etcétera, que también le den el apoyo a este deporte de lo que es el hipismo puertorriqueño. Una gran industria, un gran deporte. El hipódromo necesita el respaldo de todos nosotros. Muchas veces eh, el hipódromo, pues la semana está vacío. Hay veces que los domingos voy. Eh, hay personas, muchas personas, a veces hay pocas. Cuando hay clásico pues siempre, pues como todo. Eh, va más mm. grupo, va más familia y va más personas a ver este tipo de, de clásicos y de eventos. Pero hay que apoyar el deporte, hay que apoyar el deporte, muchos padres de familia. Eh, es una industria que a mí me encanta. Los caballos es algo que desde pequeño me, me encanta. Eh, como se ven, muchos uh -huh. caballos se ven bien en el desfile, no necesariamente uh -huh. ganan la carrera. Uh -huh. Si ganaran por el desfile, pues fueran campeones. Sí. Y yo invito a que sigan a Noel, que sigan al compañero Joe Bruno, al compañero de aquí de la descarga original Norman H.W., las personas que tengan el conocimiento en la hípica, porque muchas veces hay personas que entran dentro del deporte como periodista o, o de otro tipo ¿verdad? de faceta uh -huh. y lamentablemente pues seguimos en noticias que son falsas noticias que, que, que no son nada constructivo al deporte y yo creo que es hora de levantar el hipismo más que nunca y más ahora que viene la remodelación o la reconstrucción por parte de lo que es el hipódromo camarero para luego Tratar de traer el clásico del Caribe a Puerto Rico. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, es importante siempre recalcar que no veamos lo negativo. Vamos a recalcar lo positivo. Claro. Y esto es, esto es entre muchos. No, no podemos decir, vamos a dejar a Camarero que sea el que suba el hipismo. No, hay que ser tanto el grupo Camarero como el, el, los mismos fanáticos hípicos. Que subamos, que le demos ánimo, que visitemos las agencias, que visitemos el hipódromo, que invitemos a los que no juegan caballo, a los que juegan, que nunca han ido al, al, al hipódromo, llevarlos, venga, vamos al hipódromo un día, vamos a compartir allí, pasar un día familiar en estos sitios, para que tú veas que, que entre todos podemos subir y levantar la épica. Oye, antes de... nos queda prácticamente tres minutitos para retirarnos... El jueves pasó algo grande en el hipódromo. Tenemos un nuevo millonario en Puerto Rico y me dicen que se lo llevaron en Carolina, tan cerca aquí de WIPR. Mm. ¿Qué fue lo que pasó en esa tanda hípica de este pasado jueves? Wow, eh, una tanda hípica que, que, que ameritaba, ameritaba un buen pago. Carreras eh, difíciles, de hecho, F fue el match de la yegua Chisabullet con un potro eh, que va subiendo, un Cold Drew. El bueno, cual salió victorioso, pero cayó derrotada la gran Chisa Bullet ese día en la no válida. Pero luego de eso, aparte de que Juan Carlos Díaz ganó un caballo bastante favorecido en la banca, donde mucha gente cerró un en cinco, el caballo Midiomuf, pero las demás carreras fueron bien complicadas, tan complicadas, que las carreras se decidían en, 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 tal vez en el brinco final, como la sexta carrera, que se decidió tal vez en el brinco final y la, y quinta, la carrera sexta y carrera y quinta carrera, séptima carrera, esta séptima carrera este estuvimos la, a, hablando de posiblemente un 5 y 4 si hubiese pasado esta yegua este Forever Wandy eh, a la yegua Nick y, y y nada este, surgió de que de que se dio este día de pulpote que no es fácil tampoco esto no es no es sencillo y pudimos tener el gran eh, el gran ganador del clase, de, de, del, del pulpote en Puerto Rico, una vez más, este, Carolina, donde más se ha ido el pulpote, y con un cuadro casi de 190 dólares. Wow. Un poquito elevado, sí, pero. pero había que. Sí. Al otro día. Esto es algo increíble. Jorge, y palabra final, estamos cerrando la edición de En tu Zona Deportiva. Freddy, un programa eh, estupendo. Hemos aprendido todos los, los que hemos sido en algún momento y los que continuamos siendo fanáticos del hipismo. Eh, unos datos estupendos, gracias a a Noel Arufat, el doctorazo. Estamos bien agradecidos y eh, un, un gran programa en la noche de hoy. Yo también me uno a tus palabras y eh, agradezco a todas las personas que están conectadas a través del internet. Son muchos los que están dejándome mensajes luego del programa porque como siempre estamos contestando a todos. Me gusta contestarle a casi todas las personas porque para eso ellos escriben, Se para tener un contacto con nosotros a través de tu zona deportiva. Noel, muchas gracias. Tremendo eh, trabajo, estamos bien agradecidos. Sabes que Super. en tu zona deportiva tiene las puertas abiertas. Esperamos en algún momento tenerte de regreso. Así que y a los amigos que estuvieron conectados del hipódromo de República Dominicana de Nueva York, gente de México conectado a través de en tu zona deportiva, PR, muchas gracias a todos. A nombre de nuestro grupo de trabajo, José Luis Maldonado, Jorge Yay. Y Juan Vélez en los controles y este servidor Freddy Rodríguez, buenas noches Puerto Rico, los esperamos el próximo viernes en otra gran edición de En Tu Zona Deportiva Muchas gracias, que tengan buenas noches